la divulgación es una actividad bastante completa. Es una actividad en la cual uno le hace un poco al experimentador, le hace un poco al teórico, le hace un poco al comunicólogo, al psicólogo, o sea, le haces un poco a todas las cosas. ¡Qué loco! A pesar de que esto es líquido y ya sabemos que es un líquido, cuando nosotros lo sometemos a una fuerza, a una presión, su viscosidad va a aumentar de tal manera que a nuestros sentidos va a parecer como si fuera sólido, pero no lo es. Sigue siendo líquido, ¿a poco no? Este tipo de sustancia, como les comentaba, se llama fluido no newtoniano. Que tenemos aquí es un telégrafo, ese es del año 1890 y ese otro es del año 1912, más o menos de la época del Titanic. Este telégrafo actualmente está en funcionamiento y se comunica de, digamos, dos modos, lo que son cortas y lo que son largas. Ahí está. Si queremos escribir SOS son tres cortas, tres largas y tres cortas. Listo, con esto hemos mandado el mensaje de SOS. Estamos haciendo poliedros, serían los sólidos platónicos, entonces les estamos explicando qué elemento de la naturaleza representa cada uno de ellos. Y los chicos están elaborando el octaedro. Se les da un paquete de hojas y ya posteriormente nosotros les vamos diciendo los dobleces y ellos solitos lo arman, se lo llevan a su casa. En que las personas con discapacidad visual puedan reconocer las constelaciones mediante el tacto. Aunque es un diseño experimental de divulgación para personas con discapacidad, no es exclusivo para ellas, dado que también las personas normovisuales, es decir, los que podemos ver, pueden llevar a cabo este taller con los ojos vendados. Hablé de oscilaciones, hablé de ondas y hablé un poquitito de una técnica para generar imágenes que se mueven conforme camina el espectador enfrente de ellas. El azul se mueve, el azul, si se concentran en la roja, se mueve la roja, y si se concentran en la amarilla, se mueve la amarilla. ¿Cómo será que le estoy haciendo? ¿Será magia? ¿Será realmente la concentración de ustedes? El reto es mantener interesados a los muchachos, que capten la esencia de lo que es el hacer la ciencia y que vean que vaya, además de entretenido, que les interese y que algo aprendan, ¿no?